Es hora de descubrir los secretos de la más grande rivalidad de todos los tiempos. Y posiblemente descubriremos lo que podría ser la mejor película de Transformers para algunas personas. Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek. Les saludo a Jorge y gracias a los amigos de Cine Taquilla y Cine Con Sabor tuvimos la oportunidad de ver Transformers 1. Transformers 1. Esta es una precuela animada que nos presenta la historia de cómo Orion Pax y D-16, estos dos robots amigos del planeta Cybertron, terminan en una aventura que los llevará a ser parte importante de la guerra entre Autobots y Decepticons por el control del universo y cómo estos dos personajes terminarán convirtiéndose en Optimus Prime y Megatron. Esta es la primera película animada de Transformers que se estrena desde 1986. Esa fue la última vez que se estrenó una película animada de Transformers. A partir de allí, 2007, que inició todo el ciclo de películas de Transformers dirigidas por Michael Bay, que era esta combinación de actores en vivos con personajes creados en CGI, poco a poco fueron decayendo en calidad. Han estado tratando de levantarse con las películas de Bumblebee y la película de Rise of the Beast. Esta parece ser la que ha tenido una mejor recepción dentro de la franquicia en bastante tiempo, más que nada por las posibilidades de presentarnos una franquicia que tal vez, solamente tal vez, siempre debió haber sido animada en primer lugar. Para bien y para mal, se siente como si estuvieses viendo dos películas en una. La primera hora es totalmente para niños, es la segunda hora, cuando ya los personajes cruzan la línea de su planeta que los va a llevar a la historia que queremos ver. La película cambia totalmente en tono, en argumento, en historias, como si los personajes estuviesen madurando conforme avanza la película, y las revelaciones que van teniendo durante esta aventura es lo que los va moldeando. La animación en las escenas de pelea está muy buena, en ciertos momentos no tanto, pero influye bastante ese cambio de tono. De hecho, la película es bastante brillante al inicio, ya cuando es una película de Transformers tiene bastante acción, bastante drama, y es como ver la caída de Anakin Skywalker, cómo se convierte en Darth Vader, la caída de Eric Lencher y cómo se convierte en Magneto. Es realmente Megatron es el que lleva el peso argumental y posiblemente el peso de toda la película y el cambio de tono que esto conlleva. Ese cambio de tono es lo que puede que a muchas personas no les guste un poco la película. Fanáticos de Transformers, niños y adultos con niño interno van a disfrutar todas estas escenas de transformación, como estos personajes descubren sus transformaciones por primera vez. Es un balance que le cuesta un poco la película, pero sin duda es una de las películas de Transformers que ha tenido mejor recepción dentro de toda la franquicia de películas de Transformers en bastante tiempo. Como sabemos, la continuidad de las películas de Transformers está no específica desde que Michael Bay dejó de dirigir estas películas. Esta es una película que podría ser precuela de las películas de Michael Bay o podría existir en su propio universo y crear toda una nueva línea de películas relatándonos la guerra que hay entre Autobots, Decepticons, Quintessons y muchas otras facciones que van apareciendo. La película obtiene bastante inspiración de los episodios de la serie animada en los que se revelaba el origen de Optimus Prime. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.